a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar una riquísima y súper fácil tarta de jamón y brócoli con muy poquitos ingredientes, súper sabrosa, así que ya empezamos a hacerla y ojalá que les guste y la puedan hacer ustedes también. Pues acá tengo un molde más o menos de 22 centímetros, le voy a agregar un chorrito de aceite y lo voy así a untar todo. Las medidas son aproximadas, obviamente, ¿no? Yo les digo más o menos lo que tengo yo y ustedes lo adaptan a sus medidas. Y acá tengo una tapa pascualina, como le decimos acá, pero pueden usar cualquier masa de hojaldre. Entonces la voy a sacar así del nylon y la voy a acomodar en el molde. Ahí. ¿Sí? Pegadita en los costados para que no se baje y que quede un resto para después ponérselo encima de la tarta. Ya que tengo la masa bien acomodada, voy a poner en la base 100 gramos de jamón cocido, así, cubriendo toda la base. Y acá tengo más o menos una taza y media de brócoli que está cocido. Cuando hierve el agua, meten los brócolis, los dejan más o menos un minuto y medio, dos minutos, y los sacan. Y ya está, no se tiene que cocinar demasiado porque si no queda como una pasta horrible. Así que acá están, ya están fríos. Voy a acomodar sobre el jamón los tronquitos de brócoli. Si los ven que están muy grandes, pueden cortarlos, el tamaño es a gusto. Así me quedaron acomodados los brócolis. Ven, puede poner más, menos, la cantidad que ustedes quieran, pero más o menos es esa que les dije. Así que ahora vamos a hacer el ligue. Para eso tenemos 200 gramos de crema de leche o media crema, como ustedes le digan. Le vamos a agregar también un huevo, media taza de queso rallado, una cucharada de orégano, media de nuez moscada y un diente de ajo picado. Y ya mezclado, vamos a echárselo a la tarta, cubriendo todos los espacios. A doblar los bordes que nos habían quedado sobresalidos, los vamos a apoyar sobre la mezcla. Vamos a llevar a un horno precalentado, 180 grados, hasta que notemos que la crema se doró y los bordes también. Bueno, y acá la tarta ya salió del horno, como verán, bien doraditos los bordes, también por arriba, se gratinó bien el queso, estuvo 25 minutos más o menos, pero bueno, eso va a depender el horno de ustedes. Así que ahora la vamos a dejar entibiar y ya la cortamos. Y así quedó por dentro la tarta de brócoli con jamón, súper rica, de apariencia, como verán, bastante linda y sencilla. Como habrán visto, una receta bastante sencilla. Ojalá que les haya gustado para que la puedan preparar ustedes también. Y si es así, espero que me apoyen dejándome un like, compartiendo el video. Y si pueden suscribirse al canal, buenísimo, así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima.